no vi los tres elementos. Si usted tiene una obsesión con las mujeres, si no resiste la tentación, si sus ojos son sabuesos, si sufre el mismo mal que tantos sufren, si pierde los sentidos, si lo arriesga todo y lo destruye todo, entonces necesita ayuda. Venga a... Mujeriegos Anónimos. Bienvenido a Mujeriegos Anónimos. Siéntese. Muchas gracias, doctora. Doctora, mucho gusto. Yo soy... Tranquilo. No nos tienes que dar tu nombre. Aquí todos somos anónimos. Ahora nos podemos reunir en un sitio donde vas a estar con muchos compañeros, pero allí nos vas a contar tu historia, puedes compartir todo, pero no tienes que decirnos tu nombre. Puede ser o no, nunca sabremos. Sí, doctora. Aquí hay cosas mucho más importantes para nosotros. Aquí, para nosotros lo más importante es lo que te pasa a ti, porque tu enfermedad, si sabes, es una enfermedad incurable. Es una enfermedad que no respeta raza, no respeta credo. ¿Has oído hablar de alcohólicos anónimos o jugadores anónimos? Sí. Bueno, esto es más o menos así. Aquí tendremos un grupo, más o menos como estos lugares, donde podrás verte, espejarte con los otros podrás ver en los otros lo que pasa contigo. Allí vas a aprender muchas cosas. Llegaste justo a tiempo, tenemos ahorita un grupo. ¿Quisieras acompañarnos en este grupo? Bueno, sí, doctora. Vamos. Hace 15 días, el sábado exactamente, fueron tres, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Pero para mí fue imposible no llegar a mi casa y ver a mi mujer allí haciendo oficio y no sentirme arrepentido. Ustedes me entienden, ¿sí me entienden? Uno puede ser muy perro, uno puede ser muy pinta, uno puede ser lo que sea, pero el arrepentimiento llega, hermano, llega. Y ver a mi mujer allí atendiendo, pues que la mujer es mi debilidad, son mi debilidad. Doctora, son mi debilidad, doctora, usted sí me entiende, ¿cierto? Siéntate, por favor, sí. Sí, doctora. Sigue, Andrés. Muchachos, les quiero presentar a Andrés. Siéntate, por favor, allí, Andrés. Bueno, Andrés, como te decía, aquí todos ustedes tienen que empezar por reconocer que son mujeriegos anónimos y que necesitan una ayuda. Inicialmente, aquí lo que vamos a hacer es una terapia colectiva, donde ustedes mismos van a ser sus propios médicos, donde ustedes mismos se van a escuchar, se van a reconocer cómo son. Doctora, por favor, yo necesito que me escuche también. Ayer me ocurrió algo de lo cual me arrepiento y quisiera compartírselo a usted y a todos mis compañeros, porque es algo que no me deja dormir desde ayer. No puedo con eso, es una culpa, es una cosa que no puedo. Tranquilo, espera, tú ayer ya hablaste. Dale tiempo, Andrés. Andrés, cuando tú te sientas cómodo, puedes hablar y empezarnos a contar tus cosas. Bueno, yo la verdad no sé por qué estoy aquí. Usted me entiende, ¿no? Yo, a ver, al principio pensé que esto era normal dentro de esta sociedad y pues que esto le sucedía a todos los hombres. Pero pues yo, la verdad, sí necesito ayuda, doctora.
Pues yo he llegado a un extremo inaudito, no sé, abominable, diría yo. Tengo una maravillosa esposa, se llama Clara, y ella es psicóloga. Ella es muy buena mujer. Ella es catedrática también y... Hoy continuaremos hablando de los celos como fenómeno prototípico en la relación de pareja. Perfecto. Sí, habíamos hablado en la sesión anterior que normalmente descuidamos este problema y solo cuando llegamos a situaciones críticas y extremas es que realmente lo afrontamos, pero sin una verdadera preparación. Sí, claro. Ustedes han leído Otelo, ¿cierto? Claro. Otelo llega al extremo de matar a Desdémona. Sí, es que así como en Otelo, yo vi un caso en la televisión que el esposo mata a la esposa por celos. Y es que seamos sinceras, ¿ustedes a veces no han sentido ganas de matarlos? Claro, definitivamente. Eso es lo que no podemos hacer, para eso estamos aquí. Es que eso nos puede ocurrir a todos los seres humanos, pero estamos aquí en este seminario es para desentrañar las causas más precisas de este fenómeno. Es para encontrar esa raíz, la raíz del problema, para no llegar a esos extremos. Sí, a mí sí, la verdad, claro. A mí la verdad me parece terrible eso, o sea, que uno tenga que maltratar al marido para estar bien o demostrar los celos de esa forma, eso está muy mal hecho, la verdad, eso no... Y que no siempre los hombres tienen la culpa, puede que ellos estén bien, portándose bien, pero... Nuestros celos hacen ver cosas que no son. Y es que eso pasa cada rato, ¿no? Eso pasa constantemente. Uno ve en los noticieros, en la televisión todo el tiempo. Pero eso es lo que realmente pues podemos llegar a pensar. Cuando nuestro esposo inmediatamente deja de prestarnos atención, pensamos es eso. Tiene otra persona, tiene un amante. Siempre es nuestro primer pensamiento. Hay otra persona. Cuando realmente puede ser otra cosa. ¿Por qué no puede ser que está cansado por el trabajo? ¿Por qué no puede ser que tuvo un día pesado? Sí, ¿por qué no puede ser que tuvo un mal día, que peleó con el jefe, que cualquier cosa puede ser? Pero nosotras, por nuestros celos obsesivos, lo primero que pensamos es, hay alguien, tiene un amante, ¿verdad? Sí. Y eso es lo primero que tenemos que eliminar. Pero, ¿qué podría pasar si de verdad está pasando eso, que nos está engañando? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a filtrar cosas. Exacto, no, es que podemos ser mansas, pero no mensas. Sí, maravillosa. Y hace apenas unos días estuve a punto de destruirlo todo. Todo por esta maldita enfermedad. Clara, mi esposa, debía viajar a Pasto, invitada a un congreso. Supongo que no tengo que decirte que mucho juicio. Clara, ¿otra vez con los celos? No, mi amor, no es eso, es que estoy nerviosa, pues, por lo del viaje y todo. Tú y tus celos enfermizos, ¿no? ¿Qué hora es que sale el avión? 9:30. Ah, estamos a tiempo todavía. Uh-huh. Amor, pero mucho cuidado con esos celos, ¿no? Mi amor, no quiero que pienses eso, de verdad. Yo estoy tan tranquila, tan confiada. Es más, estoy dictando unos seminarios. Ah, muy bien. Me parece perfecto mi vida. Porque tú no tienes por qué sentir temor ni nada de eso. Tú siempre eres tan segura en todo lo que haces. Sí, yo sé, pero es que menos contigo. Es que no sé qué me pasa, yo creo que es porque te quiero demasiado. Si me quieres, no dudes mi vida. Esa es la clave. Andrés, ¿te puedo pedir un favor? Claro, mi amor. ¿Me puedes llamar? Sí, por supuesto, yo te llamo. Es que tú siempre dices eso y no me llamas, o por lo menos estar pendiente del celular. Claro, mi amor, yo estoy pendiente. Lo que pasa es que como yo estoy trabajando, pues a veces me queda un poquito difícil, pero yo te llamo. Andrés, ¿quieres contestar una llamada? Además, mira, yo te pido un poquitico de consideración porque yo voy a estar ocupada, voy a estar trabajando, nerviosa, y solo quiero que estés pendiente de mí, o que por lo menos contestes el teléfono cuando te llamo. Tranquila, mi amor.
Si yo veo una llamada perdida tuya, yo te devuelvo la llamada, no te preocupes. Gracias. Su único problema es que es muy celosa. Demasiado celosa. Yo diría extremadamente celosa. Bueno, el hecho es que yo la llevé al aeropuerto, volví a la oficina, sin siquiera sospechar que el destino me iba a tender una trampa. Dígame. ¿Quién? La semana pasada. Pásamelo. La semana pasada. Sí, el miércoles exactamente. Estuvimos hablando en su oficina y me brindó un café delicioso, ¿recuerda? Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Es más, yo pensé que no me ibas a volver a llamar. No, ¿cómo se le ocurre? Solo que no había tenido tiempo. Mucho trabajo. ¿Sabes que tenemos que definir ese negocio? Tienes razón. Y debemos hacerlo hoy mismo. Hay cosas que no se pueden dejar para después. Bueno, entonces si quieres yo te recojo a eso de las 7 en el almacén. Perfecto. Entonces lo espero a las 7. En mi tarjeta está la dirección. Vale. Entonces allá nos vemos. Te mando un besito. Chao. Buenas tardes, señorita. Yo voy a quedarme esta noche aquí en el hotel, pero ¿puedo pedirle un favor? Es que mi celular se descargó. ¿Usted me puede regalar una llamada? Buenas tardes, me comunica con el doctor Andrés, por favor. ¿Salió? Sí, Mariela, soy yo. Sí, Mariela, me comunica con mi esposo, por favor. Salió. Temprano. A las 5. A un negocio. Ay. No, Mariela, no, tranquila. No, Mariela, tranquila, yo lo llamo al celular. Muchas gracias, bueno, adiós. Con tragos y con el entusiasmo de la conquista y la aventura, uno comete errores estúpidos. No sé cómo ni a qué horas, pero la llevé a mi casa, a mi propia casa. ¿Seguro que no hay nadie? Mi amor, puedes registrar toda la casa. Hola. Todos me abandonaron, mi vida. Pobrecito. ¿Quieres algo de tomar? ¡Por supuesto! Algo urgente para esta hermosa noche de amor. Música suave. Pero por supuesto, mi vida. ¡Tarán! Así sucede. El primer problema es la falta de voluntad. Es el no saber decir no en el momento que tenemos que decir no. Y es allí cuando todo empieza a coger fuerza.
Son las 11 y no contestan. ¡Maldita sea, Andrés! ¡Contéstame! Ella regresó a primera hora, intrigada, desesperada, acosada por la duda y los celos. ¡Lara! Lara, ¿qué pasó? ¡Lara! ¡Lara! ¡Lara, respóndeme! Lara, ¿tú qué haces aquí? ¿No se supone que tenías que estar en el Congreso? Claro, por eso no me contestaba, ¿cierto? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué mujer? ¡Esa mujer que está ahí en mi cama, Andrés! ¿Quién es? ¿Te volviste loca o qué? ¿Mujer en la cama? O sea, piensa. Se supone que tú deberías estar en Pasto, no acá.
¡Yo ni qué pasto ni qué carajo, Andrés! ¡Me dice ya mismo quién es esa mujer que está en mi cama! ¡Ya nomás! ¡Cálmate! ¡No hay nadie! ¡Estás... ¡Soy solo, hombre! ¡No estás solo! ¡Acabo de verlo! ¡Si está ahí en mi cama! ¿Crees vos o qué? ¡Ni nadie! ¡Si quieres, ven y lo compruebas! No, ¡camina! No, 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 no quiero. No quiero. ¡Camina! No quiero, Andrés. ¡No, no quiero, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Clara, Andrés, venga! ¡Venga! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Pita, si quieres, busca, busca, busca. Si es que no hay nadie... Te dije que ibas a llegar a un extremo como estos, Clara. Yo te dije que si no tratabas esos malditos celos, nos iba a pasar una situación como esta y yo no me la soporto más. Pero si yo la vi, Andrés, estaba ahí contigo en la cama, estoy segura, yo la vi. Segura, segura, siempre estás segura, maldita sea. Yo no me puedo seguir volviendo loco con tu obstinación, tu paranoia, tu pendejada. ¡No puedo! ¿No hay nadie? ¿Nadie? Ya te dije que no hay nadie. No hay nadie, mi amor. Estás viendo alucinaciones, fantasmas. No hay nadie. No hay nadie. Estoy alucinando. Me estoy volviendo loca. No, mi amor, tranquila. Tranquila, mi amor. Ven y vamos a tomar algo. No te preocupes, mi vida. ¿Sí? Ven y te calmas. Nos tranquilizamos los dos. Estoy volviendo loca, Andrés. No, no, amor, todo está bien, no te preocupes. Permiso, doctora, ¿será que puedo hablar con usted un momentico? Andrés, hola, sí, claro. Muchas gracias, doctora. Andrés, cuéntame, ¿te has sentido bien todo este tiempo? ¿Sientes que te ha servido, que todo lo que has trabajado te ha servido para que puedas de pronto curarte? Sí, sí, puede ser, doctora. Pero lo que pasa es que lo que yo le hice a mi mujer no tiene justificación. Yo soy un miserable, doctora. Yo no tuve por qué haber hecho eso. No te preocupes, Andrés. No pasa nada. No te imaginas los casos que hemos tenido aquí. No, Andrés, tranquilo. Lo importante es que quieras y que tengas esa fuerza de voluntad para lograrlo. Muchas gracias, doctora. ¿Será que yo pues puedo hablar con usted más despacio? Claro, tengo todo el tiempo del mundo, siéntate, no te preocupes. No, aquí no, doctora. Pues a mí me gustaría invitarla a otro lado a comer. Yo no vi los tres elementos. No,